la cola, yo mi teléfono se cargaba abajo, abajo una persona de esta sala. Ya no sale. Hay que poner el tractor. Ya no te vas. Ya no te vas. Bueno, gente, bienvenidos a un nuevo video. Aquí estamos en los campos agrícolas, viendo a los muchachos cuando andan picando zacate. Fíjense que yo no vine a tiempo, pero ya andan recogiendo el zacate a los muchachos. Ahí se pueden contemplar en la imagen. Estamos acá frente a la colonia San José, en el cantón Zapotitán, frente a la colonia San José. Aquí es una de las pequeñas propiedades que también tiene el patrón. Ya pues ya están terminando de recoger. Ya le dijeron, tráigase ya el camión, y ahorita empezamos a picar. Arrancó el camión, pero ya se quedó atascado. El camión sin carga es de lo más inútil. El camión sin carga, con un poquito de grama que pise, hasta ahí llega y ya no pasa. Pero vamos a hacer uso de la tecnología de hace 31 años. No, la verdad que estos tractores son buenos. Es un tractor John Deere 3350, un guerrero. Tiene llantas delanteras nuevas y las de atrás todavía están de media vida. Así es de que vamos a ver cómo lo va a jalar, si lo va a traer hacia adelante. Bueno, creo que sí, porque adelante le está poniendo la cadena. Así es de que, bueno, espero que disfruten del contenido que es para ustedes. Se soltó la cadena de allá del gancho. Se zafa. Es muy reducido el pedacito. Ahora lo que hicimos es que vamos a poner la cadena aquí en el chasis, ¿no? No en el gancho. Pero ya lo. Dale un poquito.
Bueno, ahí se va. Aguado. Esto va a estar divertido. Bueno, hoy sí, en un momento empiezan a picar los muchachos. Quién sabe cómo nos vaya ya con el camión cargado.
sacaron el primer montón, pero obviamente el camión ha quedado atascado. El terreno está muy flojo, muy húmedo. Entonces el tractor va a tratar de auxiliarlo, ojalá que sí se pueda. Bueno, ya pusieron la cadena. Vamos a ver qué tal, cómo le va al John Deere 3350. Esto está complicado, pero lo tiene que mover. Bueno, el tractor ya no pudo con el camión, pesa. Va a venir otro tractor a auxiliarlo. Así de que eso lo vamos a tener que ver en el próximo video. Chao, chao.